Y hasta aquí el doctor Carlos Pérez Vargas, director de la Escuela de Comunicación y Entretenimiento de la Anáhuac Maya. Muy buena tarde, doctor. Gracias, Raúl, como siempre, y a todos los que nos escuchan aquí a través de Grupo Fórmula. Pues, Raúl, te traigo hoy un tema que siempre nos ha preocupado, y te lo digo así en términos de educación, de sociedad, de civilidad, que es la lectura. A veces es tema interesante. Sí, ¿no? Y a veces las métricas, estadísticas que nos dan es baja ese punto, y hay que hacer actividad sobre esos temas para que pueda volver a subir los números. Exacto, tú lo acabas de decir. Y fíjate que te vengo a comentar hoy un dato muy interesante, que es la materia prima de la lectura, el libro. Así es. Y en este país, en nuestro México, cada 12 de noviembre, que es el natalicio de esta gran mujer, Sor Juana Inés, celebramos desde 1979, 1980, se instituyó como el Día Nacional del Libro. Uh-huh. Y nuestra Universidad Anáhuac Mayab, te comparto, estamos en la tercera semana de Nacional del Libro, haciendo una serie de actividades con los alumnos, con la biblioteca, que es, vamos a llamarla, que lidera el proyecto, ¿no? Fíjate que la universidad, Raúl, hizo algo muy interesante. Luchar que los alumnos vayan a la biblioteca, lo tenemos todas las instituciones educativas en cualquier nivel, ¿no? Sin embargo, lo que hacemos como universidad es salir. Es decir, si los alumnos no vienen, pues vamos a salir por ellos. Vamos por ellos, ¿no? Y hay una serie de eventos muy interesantes, y hoy te lo quiero traer. También invitar a los que nos escuchan, a ti, Raúl, y a todos los que nos escuchan, a esta tercera Semana Nacional de Lectura que estamos haciendo en la Anáhuac Mayab. En esta ocasión, liderado, te digo, por la biblioteca de nuestra universidad, la Escuela de Comunicación, donde estoy allá en la dirección, y la Escuela de Diseño, que se sumó con un concurso fantástico. Hace un momento acabamos de premiar un concurso que se llamó Sor Juana en las artes gráficas. ¿En qué consistía? Fíjate que consistió en generar un arte gráfica sobre la imagen de Sor Juana. Me sorprendió, y te lo digo, y me encantó estar ahí hace un momento, viendo cuántos alumnos participaban, y se premió a los tres primeros lugares. Era una visión de Sor Juana, vista desde hoy, un chico y una chica de hoy. Okay. Ver a Sor Juana en un 2024, como ellos la ven, entonces esto me llamaba mucho la atención. Agradezco a la biblioteca de su universidad. ¿Cómo la perciben? ¿Cómo la perciben? Lo que tú dices, ¿no? Yo veía los cuadros y decía, en mi época no percibíamos a la Sor Juana, era más la católica, etc. Así es. Y hoy no, lo vimos de esta manera, ¿no? Transformadora, entonces, tal vez. Transformadora, Raúl. Y esto ha hecho que en esta Semana Nacional del Libro, que es la tercera que hacemos en la universidad, tengamos una serie de eventos. Te los platico rápidamente. El día, fíjate qué interesante, el día jueves tenemos, además de esto que te acabo de comentar, tenemos una mesa panel con escritores, pero de la Anáhuac Mayab, alumnos que han hecho libros. Mira, en la universidad. Muchos son de la Escuela de Comunicación, algunos muy conocidos, seguro que te los voy a mencionar ahora, y seguro que los que nos están escuchando van a identificar. En 40 años. En 40 años, imagínate. Deben de tener ahí sus... Mira, pero primero estará María Teresa Mezquita, Tete Mezquita. Excelente. Pues lidera ese gran proyecto de la FILEI, egresada de nuestra universidad, y ahí estará presentando, Stanier. Erika Millet, que también estará ya egresada nuestra. Talento local. Estará con nosotros Jerónimo Ledesma, okay, otro gran talento de nosotros en la universidad, que se ha dedicado en los últimos momentos a la escritura de libros. Está Abraham Abud. Abraham Abud también es un escritor. Ese Abraham es muy interesante porque además de libros tiene editoriales que está haciendo y está creciendo en un emprendimiento. Estará Diego Dávila, un chico que hace muchas sagas en la cuestión de la literatura fantasiosa, etcétera, ¿no? Y estará también Luisa Estrada. Y terminaremos, te lo comparto, el viernes con una obra de teatro, porque el teatro es parte también de esto, los cuentos de Ovidio. Entonces, tenemos una gran tiene cartera, buena cartelera. Muy, muy, muy interesante. Todo con la finalidad de acercar el libro a nuestros estudiantes de la Anáhuac Mayab y al público en general. Que esa es la idea, como siempre, en cada acción, como la FILEI, cosas locales. Totalmente. O como esta tercera Semana Nacional del Libro de la Anáhuac Mayab, el arropar otra vez, abrazar un libro y decir, es parte de nosotros, y la importancia que es prepararse
y a estar leyendo diario. ¿No? Esa es una tarea de todos los días. Y fíjate, ese es un sí o sí, ¿no? Es que así lo tengo es. Que hacer, ¿no? Ya sea que yo lea un libro electrónico, que yo lea un libro digital, que yo lo lea impreso, en físico. Como sea. Como sea. Hoy, antes decíamos, a mí me gusta el físico, a mí me gusta mejor. Ya, hoy es lee, por favor, qué es lo que necesitamos. Bueno, abierta la invitación, Raúl, okay. Para que ojalá nos puedan visitar estos días y entender que la lectura nos hace mejores seres humanos, así es. Nos hace una mejor sociedad y nos hace en estos momentos que estamos generar un pensamiento crítico, ¿no? Para toma de decisiones en de todos cualquier los ámbitos, tema. Así es. Totalmente, como lo comenta. Muchísimas gracias. Él es el doctor Carlos Pérez Vargas, director de la Escuela de Comunicación y Entretenimiento de la Náhuac Maya. Muy buena tarde por estar buena con nosotros. Buena tarde para todos y muchas gracias.